En el extremo norte de Escocia, en un museo en Wick, se exhibe lo que parece ser un gran armario de pino. Con sus dos puertas dobles de largo completo en la parte delantera y algunas maletas apiladas encima, podría pasar desapercibido en un dormitorio moderno. Se ensambla como cualquier otro mueble, encajando cada pieza entre sí, lo que facilita su movilidad y reconstrucción. Sin embargo, este armario no está destinado a guardar camisas ni chaquetas, ya que carece de perchas y estantes en su interior. Se trata de una cama-armario diseñada para que las personas duerman en ella. También conocida como cama de armario o cama cerrada, estas camas fueron sorprendentemente populares en toda Europa desde la época medieval hasta principios del siglo XX. Estos muebles pesados eran precisamente lo que cabría esperar: cajas de madera que albergaban camas. Algunos eran simples y modestos, no más que contenedores básicos de madera. Otros, en cambio, estaban adornados con elaboradas decoraciones, como lados tallados, paneles o pinturas. Con frecuencia, los armarios tenían puertas que se cerraban para sumir al durmiente en la oscuridad de sus estrechos interiores o incluían una pequeña ventana con cortinas. Los modelos más elegantes contaban con una variedad de usos, cajones adicionales y un asiento en la base. Durante siglos, tanto los trabajadores agrícolas cansados como los pescadores e incluso los miembros de la nobleza se acurrucaban cada noche dentro de estas acogedoras guaridas de madera, presumiblemente teniendo cuidado de no golpearse los codos al hacerlo, y luego se encerraban. Las camas de armario eran muebles versátiles. Por lo general, se usaban casi como dormitorios en miniatura, lugares auxiliares para que la gente descansara, donde de otro modo no habría espacio suficiente. En un caso de 1890 documentado por la Wick Society, una familia demasiado grande para su casa de una sola habitación en las tierras altas de Escocia, tuvo a varios de sus miembros durmiendo en camas de armario en el granero, entre perros y caballos. Compartir una cama tipo caja con familiares o compañeros de trabajo era algo bastante común. En el melodrama de 1825 The Factory Lad, los trabajadores dormían en pilas de camas de armario, con dos o tres personas ocupando cada cama. Algunas tenían orificios para la ventilación, pero amontonar a demasiada gente podía haber conllevado un riesgo de asfixia. Una historia de la Francia del siglo XIII trata sobre una mujer que escondió a tres invitados secretos dentro de una cama de armario que mueren asfixiados por mala ventilación. Estas camas eran particularmente comunes en Reino Unido y en la Europa continental. Según un relato de 1840, la mayoría de las cabañas en Gran Bretaña y Francia incluían estos muebles, generalmente hechos de roble. Podía haber varios en una misma habitación y cada uno tendría un largo cofre de madera situado en la base. Pero estos ataúdes para dormir tenían otro beneficio crucial: el calor. Sin la calefacción ni el aislamiento modernos, las habitaciones en invierno podían alcanzar temperaturas gélidas, llegando al punto en que era común acostarse con el sombrero puesto para proteger solo la cara. En aquel entonces, el frío era notablemente más intenso. Roger Ekirch, distinguido profesor universitario de historia en la Universidad Virginia Tech, en Estados Unidos, y autor de A Day's Close, A History of Nighttime, Al final del día, una historia de la noche, explica que entre los siglos XIV y XIX, Europa y partes de América del Norte experimentaron la pequeña edad del hielo. En Londres, el Támesis se congeló en 18 ocasiones, un fenómeno que no se ha repetido desde 1963. Los diarios registraban cómo la savia de la madera quemada en las chimeneas se congelaba. Los tinteros se solidificaban durante la noche, comenta. Esta situación hacía que tener compañeros de cama fuera una perspectiva atractiva, ya que en el ambiente protegido de una cama de armario, el aire caliente quedaba atrapado. La cama de armario terminó asociándose con la pobreza y la vida rural y cayó en desuso. Para mediados del siglo XX, era raro encontrar una. Sin embargo, parece que muebles similares están haciendo un retorno silencioso en la actualidad. Hoy en día, es posible adquirir tiendas de campaña que convierten las áreas para dormir en pequeñas cuevas acogedoras, ofreciendo además mayor privacidad. Asimismo, se comercializan rincones de madera para dormir, destinados a casas de estilo aspiracional, cabaña,
los cuales comparten notables similitudes con las camas de armario.